Hola, soy Soledad García, tengo 16 años, pertenezco a la rama de natación artística y soy seleccionada nacional. Yo soy Trinidad García, tengo 16 años, pertenezco a la rama de natación artística y también pertenezco a la selección nacional. Hola, me llamo Isidora Trier, tengo 21 años y soy parte de la rama de nado sincronizado. Hola, soy Leticia Santos, tengo 14 años y soy parte de la rama de natación artística. Hola, mi nombre es Magdalena Álvarez, tengo 15 años, soy de la rama de natación artística y soy seleccionada nacional de Chile. Estos días hemos tratado de llevar lo que está pasando lo más normal posible, mantener nuestros horarios igual que siempre, no cambiar mucho y seguir entrenando fuera del agua, harta preparación física para no perder nuestro físico, ni nuestra resistencia, ni nada de eso. Bueno, nosotras nos seguimos alimentando igual que antes, o sea, estamos en base a la misma dieta, pero comiendo menos porciones y tratar de salirnos de la dieta lo menos posible. El día a día durante la cuarentena al principio fue un poco dura porque no estaba acostumbrada a pasar tanto tiempo en mi casa. Principalmente pasaba casi todos los días y mucha parte del día en la piscina entrenando. Entonces pasar de eso a estar todo el día en la casa fue duro. Pero ya me he ido acostumbrando y de a poco vamos haciéndonos nuevas costumbres. Esta semana he estado entrenando con mis primas y con mis hermanos. Los planes de entrenamiento que han mandado por club y por selección me han gustado mucho, ya que así puedo seguir entrenando en mi casa sin perder lo que he logrado. Encuentro que ha sido muy bueno, que hemos trabajado fuerza y flexibilidad, y encuentro que fue una muy buena iniciativa para no perder nuestro rendimiento durante estos días que el estadio está cerrado. Nosotros nos hemos sumado al otro socio, hemos seguido todos los planes de entrenamiento en casa. Mi recomendación para todos los deportistas del estadio es que no dejen de entrenar. Yo sé que estamos como en una situación donde obviamente no son las ideales, no tenemos nuestras como las facilidades para entrenar. Quizás algunos tienen que estudiar, como yo, otros tienen, no sé, que hacer otras cosas. Pero encuentro que seguir entrenando, aparte de que obviamente uno no pierde tanto la condición física. Y mi mensaje para ustedes es que entrena en casa para prevenir este coronavirus y no perder tu rendimiento.